hoy hay un videito especial, un videito súper bueno. No sé si ustedes saben, pero yo vivo en Maryland y yo antes vivía en Virginia. Pues hoy vamos a ir a visitar a mis amigos en Virginia y nos levantamos súper mega extremadamente temprano para ir para allá y visitar a mis amigos. Súper temprano. Ok, no nos levantamos muy temprano, pero anyways, son 4 horas freaking de camino y 4 horas para atrás. Pero vamos a encontrarnos allá con 2 de mis panitas, pues un amigo y una amiga que los amo con toda mi vida. Y nada, vamos a ir allá a disfrutar, vamos a ir allá a hacer un par de cositas. Todavía no estoy seguro de todo lo que vamos a hacer. Yo sé que queremos hacer go-karts, queremos hacer laser tag, queremos hacerle todo. Pero vamos a verlo, vamos a ver qué hacemos. Hoy es un día completamente diferente, no les voy a mentir, ese viajecito de 4 horas para allá y 4 horas para atrás me partió por el mismo medio. Yo llegué a mi casa y yo lo que hice fue dormir, no me levanté hasta súper tarde al otro día, pero nada, anyways, vamos a meterle al gimnasio. Son las 7:47 de la noche del otro día. Me siento súper bien, ya descansamos bastante, ¿me entiendes? Nos sentimos súper duros, nos sentimos súper ready. Así que mira, hoy les quiero hacer un prepárate conmigo porque nunca he hecho uno para YouTube, creo. Que yo me acuerde, no sé. Anyways, mira, últimamente yo me he estado poniendo pijama, literalmente pijamas para entrenar. ¿Pero por qué? Porque en verdad es súper cómodo, se siente bien, tú te sientes rico, te sientes bien duro, entonces viene, ¡pup!, llegas allí con flow. O sea, ¿tú te crees que la gente va a decir, diablo, ese tipo está bien duro, cuando te van con pijama? Pues claro que no, pero de momento, ¡pum!, si te ven con pijama y te quitas el pump cover, papi, te ves bien duro, esta gente va a decir, diablo, el tipo está bien duro. Cuando ustedes vayan a usar camisilla, una de estas, asegúrense de que sea negra. Ya las blancas, eso es old school. Ahora pónganse la negra para partir, pero cuando se quiten ese pump cover, se vean de que bien duro, ¿me entiendes? Fíjate, estoy pensando en ponerme estos grises, se ven bien. Estoy pensando en ponerme esta cosita, a ver cómo se ve. Vamos a ver, tú sabes. Puf. Fíjate, se ve bastante fino, pap. Mira, siempre las medias por encimita de los joggers o por encimita de los sweats, ¿me entiendes? Puf. Y ahora, mira. Las Converse y las Blazer. O las Converse o las Blazer. Las Converse o las Blazer. Las Converse o las Blazer. Como que... ¡Dale, Ana! Aquí tienen el outfit.
No sé si les gusta. A mí me gusta, pues para tú sabes, para el flow. A mí me gusta coger las medias y ponérmelas por encimita del pantalón, ¿ves? ¡Pup! Por encimita de los joggers. Y entonces ya tú sabes, para el toquecito final, nos ponemos un beanie. ¡Pup! No me gusta, no me gusta cómo me veo, no me gusta cómo me veo. Pero tú sabes qué, nosotros vamos para el gimnasio a partir. Bueno, hay que siempre ir al gimnasio a partir. Pues ya después de que nos preparamos, nos vamos a ir para el gimnasio. Ella se cree que me puede quitar el drip y ya no puede. Así que mira, vamos a ir para el gimnasio y nos vamos a meter Caged, el pre-workoutcito que me está tomando. Es súper bueno porque no te deja loco. Son las 9 de la noche, no te deja loco. Y te da energía y te da un enfoque súper bueno, así que mira. Ya tú sabes, va el flow. Anyways, ahora quiero que ustedes vean este scoop. Es más grande que tu futuro. Que tu futuro. Es más grande que tu futuro. Oh. Anyways, vamos por encima. Le echamos alcohol. ¡Ay! No hay alcohol. Nos vamos a meterle un push day, so vamos a meterle pecho, hombro y tríceps. Así que los veo en el gimnasio. A mí me gusta empezar heavy con bench, so venimos, le metemos 4 sets heavy de bench, 7 a 8 repeticiones, super sencillo.
ya terminamos. Espero que hayan disfrutado el video. Ustedes saben que yo siempre me gusta decirles un par de cositas motivacionales. So, creo que una de las cosas que les quiero decir es que todo lo que tú haces tiene un propósito. Lo que sufras hoy va a ser lo que te va a ayudar en el futuro. So, mientras más fácil sea que te haga la vida en estos momentos, más difícil se te va a hacer la vida en el futuro. So, si estás haciendo las cosas bien difíciles ahora y estás metiéndole mano a las cosas que no todo el mundo hace, porque mientras todo el mundo está de party, todo el mundo está vacilando, todo el mundo está bebiendo, todo el mundo está haciendo esto, tú estás aquí metiéndole mano al gimnasio, tú estás metiéndole a tu futuro, tú estás metiéndole a las metas que tú tienes. Así que, mientras todo el mundo está disfrutando, tú sufres, porque esto no es fácil, esto aquí uno sufre, pero mientras sufras, ellos están vacilando. En el momento en que tú estés vacilando, ellos son los que van a sufrir. Ellos son los que te van a pedir ayuda, te van a preguntar cómo lo hiciste. La gente que se vacila, la gente que ahora mismo en este momento te ve y como que piensa que tú no estás haciendo nada, que que tu vida es el gimnasio, tu vida es esto. Ellos son los que te van a pedir ayuda después. Ellos son los que van a venir y te van a decir, Ángel, ¿cómo lo hiciste? Mira cómo hiciste esto. Mira cómo fue que tú empezaste. En ese momento es que tú vas a decir, diablo, pero tú no eras quien me vacilaba. Tú no eras quien decías como que, no hagas eso. Tú no eras quien, ¿me entiendes? Ahora mismo hay mucha gente que no te apoya, hay mucha gente que no, aunque sea tu familia, lo que sea, esa gente te va a pedir ayuda y va a estar en ti el tú decirle, cuando yo te necesitaba, tú no estabas y yo lo hice todo solo. Así que levántate, haz las cosas por ti mismo y cuando, todo el mundo que te esté vacilando ahora mismo, todo el mundo que te diga que ahora mismo tú no puedes, esa va a ser la gente que te va a pedir ayuda y más te vale que tú no los ayudes. Pero si los llegas a ayudar, hazle y dales a entender que ellos no estuvieron y tú lo estás haciendo por ti, porque si tú los ayudas va a ser por ti, no lo hagas por más nadie. Así que voy a ti, eres un campeón, levántate y no bajes la cabeza que se te cae la corona, papá.